matxista baten berri izan genuen. Eloreko taberna bateko jabeak, emakumeen komunean, bi kamera batiko zituen. Lehenengo uztailean eta bigarrena orain dela gutxi. Hemen bertaratutakoek badakigun orden eta baita prozesu judizial bat ematen ari dela ere. Naiz eta badakigun, gaur egungo justiziak gizonezkoaren begirada daukala, eta ez duela genero indarkeria kasuetan behar den arreta eta prozedura bermatzen. Plaza honetan askotan esan izan dugu indarkeria matxistarekiko tolerantzia zero dioten hitzak. Ohitu egin gara salaketa hauek herri mailan salatzera, erasoak kanpoan gure bizitzetatik urrun kokatu izan dugunean. Baina, zer gertatzen da erasoa etxean daukagula hartzen garenean? Eta gainera, kasu honetan bezala, erasotua zuzenean Elorrioko emakume kolektibo guztia izan denean? Errealitate gordina muturren aurrean jartzen zaigu kolpe batetik. Eremu publikoan agertu den eraso honek, oihartzun handia izan du gure bizitzetan, oso gertutik eta lehenengo pertsonetan bizi izan baitugu erasoa. Hala ere, erasoak eguneroko ogia dira, bai Elorrion eta baita hemendik kanpo ere. Eta eraso hauek modu isolatuan bizi behar izateak, errealitatearen dimentsioaren aurrean, entzungo eta urrunetik begira jartzen gaitu. Berriz ere gertatzen denaren hausnarketak, gureak ez direla pentsaraziz. Beste behin, botere banaketa eta zapalkuntza hau indartu, elikatu eta sostengatzen duen sistema patriarkalarekin egin dugu topo. Eraso hau, egitura oso baten baliabidea eta ondorioa baita. Emakumeok etengabe indarkeria jasatea eragiten duen egitura. Erasoaren ezaugarri kasualitatetik gutxi baitaukate. Gizon eta emakumeen botere bereizketaz gain, emakumeon gorputzei buruz egiten den trataerak eta hauen biluztasunarekiko dagoen tabuak, emakumeon gorputza sexualizatu eta deziozko objektu jasargarri gisara aurkezten du. Horrela, gure intimitatea zaurgarri bihurtuz. Testu inguru honetan ulertu behar dugu muga guztiak gainditu dituen emakumeon intimitatearen aurkako eraso hau. Zuzenean, giza eskubideen aurkakoa dela eta erasotzaileak izen eta abizenak dauzkala. Gertaera honek momentu konplexua sortu ditu herrian. Ba, balio diezagula elkar batu eta elkar indartzeko. Gertatu denari buruz, sakon hitz eginda eta bakoitzak bere roletik bere papera beteta, guztion artean indarkeria matxistari erantzun erradikal eta bateratu bat emateko. Elorrion, jarrera horiek dituzten pertsonek eta indarkeria matxistak lekurik ez duela erreafirmatzeko. Honelako jarrerak ez ditugu onartuko eta indarrez salatuko ditugu. Lanean gaude eta lanean egongo gara. Emakumeen ahalduntzeetan, saretzean eta pedagogia feminista egiten. Indarkeria matxistan espektro guztiak deuseztatzera ino. Erasorik ez, erantzunik gabe. Gora borroka feminista! Todas las personas que estamos aquí sabemos por qué nos hemos juntado hoy en la plaza. El fin de semana pasado nos llegó la noticia de una grave agresión machista en Elorrio. En el baño de las mujeres de un bar céntrico de Elorrio se han encontrado dos cámaras de vídeo, una en julio y la segunda en estos últimos días. Las que estamos aquí presentes ya sabemos quién es el hombre que las ha puesto y sabemos que hay un proceso judicial abierto en el cual está imputado. Aunque también sabemos que la justicia de hoy en día tiene una mirada muy masculina y no garantiza la atención y el procedimiento requeridos en los casos de violencia de género. Muchas han sido las veces en las que en esta plaza hemos dicho tolerancia cero a la violencia machista. Nos hemos acostumbrado a denunciar estas agresiones, la mayoría cuando nos han tocado lejos de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando el problema está pasando en nuestra propia casa? Y además, como en este caso, cuando las personas agredidas
somos todo el colectivo de mujeres de Lorrio. En situaciones como esta nos topamos de cara con la cruda realidad. Esta agresión, ocurrida en un entorno público, ha tenido una gran resonancia en nuestras vidas en estos últimos días, ya que lo hemos vivido desde muy cerca y sobre todo algunas de nosotras en primera persona. Sin embargo, tanto en Elorrio como fuera de él, los ataques hacia las mujeres son el pan de cada día. Cuando vivimos estas agresiones de manera aislada y no como lo que son, un problema estructural, adoptamos una postura cómoda y lejana, sin tener en cuenta la gran dimensión de la verdadera realidad. Una vez más, nos encontramos ante el sistema patriarcal que fortalece, nutre y sostiene esta opresión y esta jerarquía de poder. Esta nueva agresión es la consecuencia de toda una estructura, estructura que constantemente asegura y perpetúa que las mujeres suframos violencia. Sabemos que las características de esta agresión tienen muy poco que ver con la casualidad. La lectura que la sociedad realiza sobre el cuerpo de las mujeres y el tabú que se crea en torno al desnudo sexualiza nuestros cuerpos y los presenta como un objeto de deseo, deseables, convirtiendo nuestra intimidad en algo vulnerable. En este contexto debemos entender que esta agresión contra la intimidad de todas las mujeres de Lorrio ha traspasado todas las fronteras y que es un ataque directo contra los derechos humanos y que el agresor tiene nombre y apellidos. Este suceso ha creado incomodidad y malos momentos en muchas de nosotras. Sin embargo, que esto sirva para unirnos como pueblo y fortalecer esta lucha que es de todos y todas. Debemos hablar en profundidad sobre lo que ha sucedido, para que todas nosotras mantengamos una actitud responsable en los diferentes espacios que nos ocupan, y así dar entre todas, hoy y siempre, una respuesta radical y unificada ante la violencia machista. Para reafirmar que la violencia machista y las personas que tengan estas actitudes no tienen lugar en Elorrio. No admitiremos ninguna agresión. Responderemos siempre con fuerza. Estamos trabajando y seguiremos en ello, en el empoderamiento de las mujeres y en el hacer red y pedagogía feminista, hasta que destruyamos todo este lastre que se llama violencia machista. Decimos alto y claro, ninguna agresión sin respuesta. ¡Gora, borroca feminista!